Tarma, ven para Bogotá. Tarma, y se vemos muy para Bogotá. Bueno. Acá estamos en... ¡Tarma! ¿Cómo se llama esto? ¡Tarma! Arbeláez, Arbeláez. Estamos esperando un bus. Camilo. Que no sé si llegue. Tarma se despidió que se va para Bogotá. Este está muy borracho. Y se vemos muy para Bogotá. ¿Está grande? Sí. Eso. Tarma, Jonathan Erazo. Está borracho hasta los dedos. Ni siquiera entró para Bogotá. Estamos en el culo del mundo, weón. Yo ni siquiera sé dónde estoy. Estamos en Arbeláez. ¿Sabe qué? Ubíquese con esto. Ubíquese. Tarma, huevón. Vamos, marica, camine. Bueno. ¿Estás bien? A las 9, ¿y usted? 7. A las 7 y son como las 3 de la mañana, estamos en la mitad de la mierda y no hay buses. Estamos en, ¿cómo se llama este barrio? Arbeláez. Este no es un barrio, este es un pueblo. Eso. No hay buses. ¿Ya grabó? Buenas muchachos, ¿ustedes qué están haciendo? No, hablando mierda porque no. No, hay que hablar un poquito duro, hay que subir el tono de voz como a un volumen 5 para escuchar en la cámara. ¿Pero para qué quieres que hable? ¿Qué estás haciendo? No, nada, ni mierda, hablando mierda porque es que no se hace más en estas hijueputas ferias de mierda que me hicieron venir. ¿Y tú qué estás haciendo? Yo estoy escuchándolo. ¿Y tú qué estás haciendo? No, está muy una parte aburrida porque lo escuchan a él. ¿Ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están acá en este momento? Pues porque se ¿sí? Yo porque yo sí gané. Yo sí vine a ganar acá. ¡Jordan! ¿Qué es Jordan? ¡Ay, la vaquerita! Hola, ¿cómo estás? ¿Por qué no la pones tan cerca? Ay, porque estoy grabando. Estoy preguntando cómo están, qué están haciendo. Ella es Jenny, ella ganó. ¿No? Hola. ¿Qué es segunda? Pero... Hola. No, ay, no te voy a tomar foto. Está de mal genio. Es amargada ahí. Sí, sí. Vamos caminando, vamos trabajando. Mierda, levántelo de esa mierda. Despiertico. Hermano. Es otro. No, es otro. Hágale, encima. Ay. Hágale, hágale. Ay, ¿por qué lo cogieron? ¿Cuánto se echa caminando aquí a Bogotá, hermano? 8 horas. Marica, ni jugando 3 veces primera, güey. No, y una más, mañana me echa el pata, güey. Vamos, vamos, vamos todos. Vamos. No, sabes que ya me dio pereza. Vamos todos. Yo voy a echar el pata, güey. Eso es lo único que no nos duerme. Bueno, todos llegamos a la deducción de que supuestamente no hay buses y quieren caminar, pero yo tengo mucha pereza. Echar pata. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Qué es lo que esperamos en este momento? Lo que esperamos es una buseta que nos lleve a Fusagasugá para poder dormir y poder madrugar y poder jartarse, seguir jartando y poder disfrutar. De 1 a 10. Pero no hay buseta. No, no, de 1 a 10 dame una estadística de poder coger un bus. La verdad, por ahí un 3. Uy, madre. O sea, estamos chochones que cogamos la buseta. Porque es que... no hay buseta bajando, entonces el man no va a ganar plata subiendo sino bajando. Exacto. España. Ahí está la gran incógnita, entonces ahora no sabemos qué hacer. Ahí vienen detrás, por allá atrás se quedaron unos, quítese paisa, no joda. Vea, allá atrás se quedaron esos. Esos que estaba apuntando medio, ellos se quedaron, no sé qué van a hacer. Pues, yo creo que vamos a hacer infantería. Ahorita tomo otro video porque ya me cansé.